Hola, soy Oshri Arjohan, hoy quiero hablar sobre el amelud de la Torah, hacer esfuerzo en la Torah Kedosha. La Gemara meguila página 6, Amudbet dice, Amar a Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Y miomar lecha adam yagati velo matzati, al taamin. Si viene una persona y dice, mira, yo hice el esfuerzo de estudiar la Torah, quería entenderla, pero no encontré la verdad, no, no soy por eso. Al también no tiene que creer en esta persona. Y también si uno dice, mire, yo soy, no estudié nada, no hice ningún esfuerzo y Baruch Hashem soy Hacham Gadol, tampoco tenemos que creer en esta persona, porque seguro que es mentira. Pero si dice la persona yagati umatzati, yo hice el esfuerzo, encontré las cosas, también. En esta persona sí tiene que decir que él dice la verdad. Señores, en la Torah, dijo, ahora hay contradicción, porque de un lado dice yagata u matzata, yagata significa hacer el esfuerzo, trabajar, pero del otro lado dice matzata, matzata significa encontrar, encontrar sin esfuerzo. Una persona está caminando en la calle y encontró un regalo, encontró una cartera. Entonces, de un lado dice yagata, hacer el esfuerzo, y del otro lado dice encontrar dicen nuestros sabios y la Gemara contesta también que eso es en divrei torá cosas de espiritual cosas de torá la persona nada más tiene que hacer el esfuerzo automáticamente no importa si tiene mucho jochma no tiene jochma si tiene dinero no tiene dinero si tiene si es de familia de rabinos, no es de familia de rabinos, si hace el esfuerzo acá los bojos dice mira toma aquí está la torá hay muchos jajamim en nuestra generación, generaciones anteriores, que ellos empezaron de ningún, o sea, no sabían nada, ni leer. Rabbi Akiva, que tenía 24 mil alumnos, empezó de cero. En 40 años no, no sabía cómo leer Alef, Bet Gimel Dalet, pero al final, ¿qué pasó? 24 mil, Akosbahu lo regaló. Eso es el regalo. Nuestros sabios hicieron esfuerzo para conseguir la Torah, pero del otro lado, nosotros sabemos. כפרנסה, לגמרא בצפח אינא סייס, דיסא, כאל הפרנסה של אדם כתובה לו מראש השנה עד ראש השנה, עושה אסקסקטמנט על קונטריו לו כנוסטוס פנסמוס, פרנסה איזו מן השמיים, הן ראש השנה דיסא לפרסום עמידה, אתו עושה את והגנר, והגנר טל דינרו, אידל התורה, לא דיסא, האי דיסא כתות יא נא כעשר לפורסו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. Nosotros, cuando preguntamos a alguien en la sinagoga, mira, ¿por qué no viene a la sinagoga? ¿Qué contesta? Bezrat Hashem, voy. No, señor. Bezrat Hashem, vas a ganar en la oficina. Pero si venir a la sinagoga es tu esfuerzo. Si entender la Gemara, si quiere probar, si quiere este sabor bueno de la Torah, tiene que hacer tú el esfuerzo. Eso significa la Torah. Hay un hajam que se llamaba Hagaon Betalevi. Se llama Rabbi Yosef Dova Levi Soloveitchik. En el año 1850, hace más o menos 180 años, él tenía un alumno y él le preguntó a este rabino, mira, ¿cómo estás? Le dije, gracias a Dios, rabino, mis negocios están, Baruch Hashem bien, monté una tienda en Miami y el otra tienda aquí. Y otra vez el rabino le preguntó, mira, ¿pero cómo estás tú? Ah, estoy bien, rabino, Baruch Hashem, la Parnasá viene. Y otra vez, ¿pero cómo estás tú? Este señor... Pensó que su rabino pasó algo, quizás está un poquito viejo. Y, y el rabino dice, no pregunte cómo estás tus negocios, cómo estás tú espiritual, cómo estás tu alma. Y eso no lo contestaste. Entonces, señores, cómo estás tú significa tu espiritual. Tenemos nosotros que hacer el esfuerzo. El, el esfuerzo de la Torah, venir a la sinagoga, hacer más, y eso es lo que Akaush bojú pide de uno. El Gaón Marjú, Rabénu jaim Vital, que era alumno de la Arizal, le preguntó a su rabino, a Gaón Ari, mira, rabí, quiero preguntarte, ¿por qué usted mucho más tiene sabiduría de la, de la torá de Rabí Shimon Bar etcétera Y él dijo, mira, hay una diferencia. Pequeña, pero hay diferencia. Yo cuando no entendí una frase del Kabbalah, del Zohar, Dos semanas sentí hasta que entendí bien las cosas de Rabbi Shimon Bar Bayohai. Pero ustedes ya quieren todo así, en una bandeja de ojo, una bandeja de entender todo rápido. Hoy todo es rápido, todo hay que hacerlo muy rápido, pero no. Nuestros sabios hicieron esfuerzo para entender la Torah. Y así, Hashem, vamos también a encontrar la cosa, a regalarnos. Nada más tenemos que, que el mahat, abrir. Este huequito pequeño. Y después Akados Baruju abre el Echal Gadol. Tenemos el trabajo de nosotros, es hacer el esfuerzo y Vesrat Hashem Akados va a regalar el resto. Buen día a todos.